Buenas tardes, aficionados, buenas tardes a todos los heredianos. Muchas gracias por estar con nosotros en este Facebook Live y YouTube Live. Primero agradecerles por estar conectados, por estar con nosotros y siempre pendientes de la información del club. Con nosotros, Jafet Soto, el gerente general del Club Sport Herediano, con el que vamos a tener una conversación. Jafet, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los heredianos, un saludo a mi gran afición. Primera entrevista cara a cara del año. Hace ratillo no lo hacíamos, ¿verdad? Y aquí rindiendo cuentas, como siempre, a nuestra afición, que es lo que hace grande esta institución. Exacto, eso es lo que queríamos. Al principio siempre estuvimos hablando sobre acercar a la afición y acercar a la comunidad hacia el club, y esto es uno de los pequeños pasos que vamos dando. Un tema muy importante, Jafet, y con el que queremos empezar y que se ha hablado mucho, los aficionados mandaron preguntas, es ¿qué sensaciones deja ser el primer y único gerente de Costa Rica en ser campeón del centenario e ingresar en la historia entre los 11 clubes que lo han logrado? Bueno, la verdad es que es una gran satisfacción, una gran bendición de Dios. Primero que todo, darle gracias a Dios por ese campeonato, porque eso pues, lo hicimos entre todos juntos. Realmente fue algo... yo creo que las cosas, nosotros estamos acostumbrados a no soñar, sino a ir por esas metas, ¿verdad? Esas metas que tenemos ahí, cumplirlas, pero esto es, yo creo que el mejor sueño hecho realidad es este título que tenemos aquí a nuestro lado, estos títulos. La verdad, que tenemos a nuestro lado y que juntos suman 200, no 100. Por ahí una vez se tiene que disculpar, ¿no? ¿Eh? Se tiene que disculpar. Claro, porque no eran 100 años, celebramos 200. A ver, desde la parte ya de gerencia deportiva y gerente general, ¿cómo analiza la situación actual que vive el equipo, cuerpo técnico? Bueno, yo creo que no son los resultados que el equipo merece, ¿verdad? O nuestra institución merece, ¿verdad? Y nuestra afición, por supuesto que no. No vamos a poner excusas, somos responsables todos de lo que ha pasado. Vemos a nuestro entrenador el domingo preocupado, a nuestro equipo preocupado, a la junta directiva Fuerza Herediana preocupados todos, y hemos hablado con los jugadores, nos hicimos presentes el mismo lunes al entrenamiento, tuvimos una charla como siempre la hacemos con ellos, donde estuvo presente toda la junta directiva Fuerza Herediana, donde estuvo el gerente y estuvimos con todo el cuerpo técnico, y la verdad es que sentimos que vamos a retomar nuevamente, volver a nuestras bases como lo hemos dicho, y pues aquí ganamos y perdemos todos realmente. Entonces nadie se salva, aquí la responsabilidad es completa, es de toda la institución, de todo el grupo, y somos conscientes de que no es lo que merece ni tampoco lo que este equipo tiene. Es un equipo que está armado para pelear títulos, está armado para pelear clasificaciones y campeonatos, ¿verdad? Entonces estamos realmente ocupados y ayudándole a nuestro técnico en todo lo que se pueda. Esa confianza en cuerpo técnico y jugadores no quiere decir que de aquí en adelante no se va a tener exigencia sobre ellos. No, al contrario, la exigencia siempre hay, siempre existe, siempre estamos dándole lo mejor al equipo en todo aspecto, ¿verdad? Desde las condiciones de entrenamiento, desde de condiciones salariales, etcétera, 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 siempre estamos... pendientes de todo, tenemos un cuerpo técnico interdisciplinario, tenemos 2 preparadores físicos, tenemos 3 fisioterapeutas, 2 masajistas, 3 utileros, o sea, realmente tenemos 3 asistentes, ¿verdad? Entonces creo que tenemos un centro de inteligencia en el tema de video y de estudio de rival, espectacular. Entrenamos con toda la tecnología posible, hemos dejado de correr, y no por estar mal físicamente, sino porque creo que los resultados así lo muestran, ¿verdad? Entonces los jugadores están conscientes de eso, el cuerpo técnico está consciente de eso, y Fuerza Herediana también está pues nuevamente, como lo hemos hecho siempre, pero nuevamente exigiendo buenos resultados a nuestros jugadores. Eso del tema de los jugadores, ahí en redes sociales hablaba mucho, y algunos aficionados que posiblemente ya están conectados decían, es que el equipo no se reforzó, es que no se trajeron jugadores con gran nombre.
Y hay un elemento que tal vez en algunos medios tampoco se habla, y es que este equipo herediano trabaja con planificación y trabaja sobre un plan deportivo que no es de ahorita, es de otros años atrás, y que además en periodos cortos como diciembre, la planificación hace que ese no sea el periodo para hacer. Pues yo obviamente entiendo porque muchos esperaron bombazos que no funcionaron en otros lados y más bien aprendemos gracias a esas experiencias, aquí sí intentamos escarmentar en cabeza ajena, ¿verdad? Y comprometen presupuestos, comprometen una serie de condiciones que indudablemente no queremos hacer en el Herediano, pero yo lo he dicho varias veces, la planificación deportiva del Herediano y financiera y toda la parte estructural de Fuerza Herediana, y con obviamente poniendo primero al club, se divide en dos quinquenios. Estamos en el segundo, pero la planificación deportiva para todos estos años, si la gente se va más atrás, Herediano ha llegado a tres finales, ha ganado una, ha logrado dos subcampeonatos en esas finales fuera de nuestra cancha, fuera de nuestra casa. O sea, yo creo que ahí tenemos otro récord. Tenemos otro récord, aparte de los 200 años, tenemos otro récord de indudablemente con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y sin poner, vuelvo a repetir, no somos de poner excusas, pero es otro récord. O sea, jugar. ¿Vos que estuviste en tantos equipos, en México, por ejemplo, algún equipo ha logrado tantas finales, campeonatos sin estadio? Yo creo que no. Yo creo que no, o sea, yo creo que no. Por ejemplo, vemos a Cruz Azul que pasó veintitantos años sin ser campeón y utilizó tres estadios, porque Ciudad Jaso, donde ellos tienen la cementera, el Estadio Azteca y el Estadio Azul. Entonces, inclusive a veces, algunas veces jugaron hasta en el Estadio Universitario, ¿verdad? Por cuestiones de horario y demás. Entonces, no es poner excusas, pero en la parte deportiva, ¿cómo no nos va a dar gusto ver a Carlos Umaña, ver a Gerson Torres, ver a Aaron Salazar, ver a Alejandro Gran, ver a Kenneth Vargas, ver a Jewison Bennett, ¿verdad? Y ver a otros jugadores que han, Justin Daly? Estamos hablando de 7 jugadores hechos en casa, en 8 años, 9 años que casi tiene Fuerza Herediana. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y eso, le apostamos a otros jugadores como Anthony Contreras, que está a préstamo en Guanacasteca y que también le está yendo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Pues buscar esa estabilidad, esa identidad, ese sentido de pertenencia. De ahí, uno ve celebrar los goles a Kenneth Vargas, puña, y hasta es riquísimo como celebra esos goles, o ver a Jewison Bennett, o ver al mismo Alejandro Brand celebrar un campeonato como lo celebraron, o Aarón, ¿verdad? Entonces, creo que eso habla de ese sentido de pertenencia que estamos desarrollando en el Cruz por Herediano. Aparte de eso, nosotros, pues, no quisimos meter tanta presión en el año de centenario, nos quedamos humilditos, calladitos ahí, tranquilos, para lograr ese título, pero nosotros jugamos las dos finales anteriores sin extranjeros prácticamente, solo Leandriño, ¿verdad? Entonces, para esta temporada trajimos extranjeros de mucha calidad que le han aportado muchísimo al equipo y que han ayudado muchísimo, aportaron su granito de arena para ser campeones. Entonces, creo que los refuerzos que llegaron, los tres refuerzos que llegaron, se adaptan al proyecto que tenemos. Y va parte del proceso también que se lleva. Totalmente. Por último, jefe, de la parte deportiva, hay muchas, muchas preguntas sobre los jóvenes, sobre cómo se mezclan. Por ahí se habla de que hay mucho jugador veterano, que el fútbol nacional está lleno de jugador veterano y que ya no tiene varios. Pero tal vez es explicarle ese concepto de juventud, experiencia, como un binomio que tiene que estar presente en el equipo. Y hablar de varios, podríamos hablar de jugadores mayores a 30 años y solo tendríamos a Alvarado, tenemos a Jendrick, tenemos a Granados y a McDonald. Son solo 4. O sea, realmente mayores de 30 años, creo que ellos han, en el caso de Alvarado, pues los porteros tienen una longevidad en la portería muy grande. En el caso de Granado se iba a retirar en diciembre y más bien lo hicimos que se quedara 6 meses más con nosotros acá, y se va a quedar en la institución con nosotros todos los años que él quiera. Pero en el caso de Jendrick, su rendimiento fue el goleador del torneo pasado.
¿verdad? Y en el caso de McDonald's, pues aportó también a lograr el título. Nosotros creemos que Costa Rica se merece un rejuvenecimiento total en todo, ¿verdad? Y a eso hemos apuntado. Hemos jugado con equipos, por ejemplo, el equipo que jugó contra Jicaral era un promedio de edad bajísimo, ¿verdad? En cancha. Y podemos jugar con eso, pero sabemos cuáles son los promedios que ganan campeonatos y los tenemos por mucho tiempo. Entonces, creo que eso nos da una estabilidad, porque no solo es hablar de la planilla como tal deportivamente, sino nos da una estabilidad económica a la cual Herediano, pues en los últimos años, acabaron aquellos 2013 para abajo de caja, de pagos, de atrasos a jugadores, de rifas y todo ese tipo de cosas, pues ya son del pasado, gracias a Dios, y le hemos dado una estabilidad importante gracias a esas contrataciones estables que hemos hecho a lo largo, en lo largo del De tiempo, ¿verdad? incertidumbre que existía no solo en los jugadores, existía en la afición que ni siquiera lograron saber si había No, no, y también dejar claro de que ahí andan diciendo que este portero va para allá, que no, es si nosotros lo dejamos, que quede claro. Brian Segura tiene 2 años más de contrato. O sea, que todo lo que hemos, han contratado a otros equipos es porque humildemente, humildemente, no, lo dejamos ir, porque no lo necesitábamos. Así de fácil. No es algo que no esté planificado, ¿verdad? Entonces, nosotros sí sabemos que los jugadores nuestros son apetecibles. como ven. Son apetecibles en Costa Rica. Sí, obviamente, sí, algunos tienen que traer jugadores por fuera porque no tienen, nosotros nos sobra, ¿verdad? Obviamente el rendimiento, repito, no es el que queremos en este momento, pero sabemos que vamos a salir de esta y hemos pasado, y no es una excusa, no estamos acostumbrados a estar en esta situación y somos los primeros en exigirles a todos que tenemos que salir lo antes posible de esto. Genial. Yo creo que ese tema deportivo está abordado. Tratamos de incluir en estas preguntas todo lo que nos ha llegado. Y vamos a pasar a un tema que es un poquito más grande y tal vez un poquito más sensible. El estadio. ¿Qué podemos decirle a este momento a los aficionados sobre los avances del nuevo estadio? Muy bien, vamos muy bien, súper bien. Puedo verlos a los ojos a todos nuestros aficionados y decirles que vamos muy bien en el estadio. Que Fuerza Herediana no solo títulos le ha dado a la asociación Club Sport Herediano, no solo títulos, también les hemos dado plata. Nosotros, en los 9 años que tenemos casi de estar acá como administradores del Club Sport Herediano, le hemos entregado más de medio millón de dólares a la asociación como parte de nuestro pago de canon todos los meses. Casi 340 millones de colones le hemos entregado en 9 años que tenemos de estar administrando el Club Sport Herediano. O sea que no solo títulos, 10, sino plata también. Ahora, ahí el tema de que primero que todo, a la asamblea no fui como gerente general de Fuerza Herediana. Fui como socio. Soy socio desde 1991, en diferentes momentos. En diferentes momentos de mi vida he sido socio. Ahora soy, obviamente, como hay regularidad de los últimos 20 años, pero 8.963, socio número socio 8.963 actualmente. actual. Actual. Entonces, creo que vimos los estados financieros, vimos el pago del canon de cerca de $6.556 por mes, con un aumento anual de un 5% en el contrato que tenemos de administración. Así que Fuerza Herediana no solo le ha dejado títulos, sino también está haciendo verse muy fuerte a la Asociación Club Sport Herediano y está fortaleciendo también a la Asociación Club Sport Herediano. Salta a la vista, pues, algunos malintencionados que quieren dejar de ver algunas cosas que no son, ¿verdad? Que no son así, porque repito, yo, Juan Carlos Retana y mi persona, que fuimos los que fuimos como a la asociación, a la asamblea de la asociación, fuimos como socios. Levantamos la mano para votar y para pedir la palabra, como socios, como socios. Entonces creo que también es una invitación a los socios para que vayan a las asambleas. Es muy importante que los socios vayan a las asambleas. Ahora, en esta última asamblea, fueron 45 socios nada más. Y somos casi 2.000.
¿verdad? Entonces creo que es importante que los socios vayan a las asambleas, y sobre todo el ser socio no es pagar un carnet para ahorrarme una plata con descuentos de los partidos o X. Oye, el ser socio es pertenecer a algo y pertenecemos a la mejor institución del país hoy por hoy. Entonces creo que los socios para mí son importantísimos, como siempre lo he dicho, y cuando volvimos en el fútbol de la pandemia, en esta oficina donde estamos sentados, en este salón donde estamos sentados, tomamos la decisión de que como premio a esa fidelidad, a esa lealtad que han tenido los socios, decidimos que en el Coyella solo nuestros socios iban a disfrutar de los partidos. Primero, por capacidad. También vamos a ser realistas, pero también porque los socios para nosotros son sumamente importantes. Son importantísimos porque esto es lo que mantiene viva a la asociación Club Sport Herediano. Entonces, a la hora de que se hacen algunas cosillas por ahí sin fundamento, ¿verdad? Sin fundamento, porque me escribió don Jorge Castro, el expresidente y presidente honorario de la asociación Club Sport Herediano, y me dijo que a él nadie lo llamó ni nadie lo entrevistó. Y lo estoy aclarando también a don Jorge Castro. Nadie lo entrevistó, nadie lo buscó para dar declaraciones como así aparece. Y corroborar datos. Eso es un tema. Yo sé que usted no quería mucho entrar en ese tema, ya, pero es que al menos yo... Bueno, pero eso no importa, Jota, porque es una vez más. Sí, o sea, exacto. Una raya más al tigre normal, que nos hacen ver como los malos de la película, que esto, que lo otro. Lo que más me parece a mí curioso es que yo, por lo menos en 17 años como comunicador y parte de empresas, siempre hemos tratado de decirle a la gente: usted tiene un dato, tiene una información, llámeme y yo se la confirmo o no. Nada cuesta. Pero te digo y lo digo, hay datos erróneos. Hay datos de pagos mensuales que no son ciertos, se obviaron otros temas y hay declaraciones que no se dieron. Totalmente. Entonces, ahí es cuando yo sé que usted no quería mucho, pero bueno, es un poco tendencioso. Don Randall Castro, con el presidente, con la asociación, lo primero que hice en el día de la asamblea fue agradecer a la asociación Cruz Poliano, a la junta directiva de la asociación Cruz Poliano, y lo hago públicamente, de agradecerle a la asociación y al presidente encabezado con don Randall Castro y a esa junta directiva que acaba de salir tres miembros, a esos tres miembros también les doy las gracias por todo, casi 10 años de trabajo que le dieron a la asociación Club Sport Herediano, pero también felicitar a la asociación Club Sport Herediano porque ellos han sido un baluarte, un apoyo en la gestión de Fuerza Herediana, y que indudablemente están con nosotros y sabemos que están muy pegados a nosotros en la construcción de esta nueva meta. Ya no es un sueño. Estamos haciendo realidad ese sueño. Y trabajamos, claro, por supuesto, trabajamos proyectos juntos porque lo que queremos es engrandecer más esta afición, que para aquellos que se burlaban, que ya andamos cerca de del millón de heredianos, ya no somos 800 mil, sino estamos cerca del millón de heredianos a nivel nacional. Creo que ahí están los números. Los números no mienten y no los hizo Bafet, los hizo la Universidad de Costa Rica. ¿Verdad? A ver, otro tema que se consultaba mucho con respecto al estadio eran los tiempos. En un programa de radio yo explicaba un poquito de que cuando usted hace una construcción, los tiempos nunca son, o sea, siempre tiene un margen de tiempo para establecerse. Yo creo. Ya no están entre los márgenes establecidos. Nosotros vamos bien, ¿verdad? Ya vamos súper bien en los avances, pero valientes de meternos. Vamos a ver, ¿puedo contar una historia rápida? Cuando nosotros empezamos a pensar en hacerle algo a la casa de don Eladio, pensamos, ok, el contrato nos obligaba a cambiar una tapia, la tapia oeste. La de la curva. La de la curva, que ya estaba así toda torcida. Entonces, eso era lo que nos obligaba. Luego dijimos, no, pues vamos a hacer toda la gradería nueva. Y luego dijimos, puña, no, mejor cambiemos el norte también. No, no, mejor arreglemos el techo de sombra. No, hombre, mejor... Entonces empezamos con esa parte de remodelar el estadio, ¿verdad? Que esto es una remodelación y que indudablemente, pues, la esencia de un estadio es la cancha, que esa cancha no se toca, ¿verdad? Esa es la esencia de este estadio, que es donde nació nuestro glorioso Club Sport Herediano. Entonces, nos metimos en pandemia, nos metimos en algunas cosas y no hemos parado. Nos oxigenamos hace como 15 días, 3 días.
3 días nos oxigenamos. Nos oxigenamos, ¿por qué? Porque había que hacer un parón y decir, ok, ¿cómo andamos? Pero se paró, pararon los señores que están en este momento en la obra, a ellos se les dijo, vayan a descansar 3 días, pero la oficina de proyectos siguió trabajando, siguió viendo, siguió evaluando, siguió viendo pernos, viendo concreto, viendo varilla, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no hemos parado. Realmente no hemos parado. Y estamos en tiempos porque lo que empezamos a hacer primero, pues, fue planificar, como lo hace siempre Fuerza Herediana, y lo hemos hecho bien hasta el momento y lo seguimos haciendo. Seguimos en esa misma planificación puntual, medida. Que dentro de esa planificación, indudablemente, cuando se hace la petición de que se suspenda por año y medio el canon, ya que la oficina de la asociación no genera gastos, más que los gastos que genera son cubiertos por Fuerza Herediana, ¿verdad? Que es el internet, el espacio, el escritorio, el televisión, el agua, la luz los cubre Fuerza Herediana. Entonces, ¿qué dijimos? No vemos nada malo. Como socio, no como gerente, propusimos suspender el canon por un tiempo, que es de $6,556 por mes. 6.700 dólares, es con IVA. Con IVA. Exacto. Entonces, eso fue todo, pero yo no le veo nada de malo, tampoco es nos vamos a morir. O sea, realmente yo lo veo, y yo lo dije en la asociación, en la asamblea, y lo dije, y está, tengo 44 personas más de testigos, más la gente de la asociación, la junta directiva de la asociación, que para mí sería un sueño como socio del Club Sport Herediano aportarle al estadio algo de la asociación. Eso es lo que, y así lo dije románticamente, así lo dije, pero al final decidimos los socios. Al final se hace una asamblea extraordinaria y se decide o no, si sí o si no. Punto. No. ¿Ah? Y por eso es tan importante que vayan. Por eso es importante, pero bueno, eso va a llevar un proceso. Eso no es de la noche a la mañana, ni va a ser mañana, ni meter en un zapato a la Asociación Club Sport Herediano, ni mucho menos. O sea, eso es con tiempo. Hay que revisar la parte legal, hay que los abogados de la asociación tienen que sentarse y ver cómo se puede montar. Y nos pueden decir, no se puede, listo, se hizo el intento. Pero no, porque tampoco es que sin eso el estadio no va a seguir en su proceso. Por supuesto que no, el estadio ahorita está espectacular. Nosotros queremos mostrar los avances que tenemos, los vamos a mostrar en tiempo y forma, porque a nosotros también nos emociona mucho. Ya estamos esperando estructura de Guatemala, del tema de APSA, ¿verdad? Que ha sido un baluarte importantísimo, ¿verdad? Y de ahí todos los demás socios comerciales que están con nosotros en esta obra. Tenemos uno de los mejores ingenieros estructurales de Costa Rica, que es Bernardo Sauter, con nosotros, ¿verdad? Y materia prima de primer nivel. Entonces creo que las cosas van muy bien y la idea era, pues, tener este careo, ¿verdad? Y que sea personal, no por medio de un recortito, una cosa así, ¿verdad? Sí, además los temas de transparencia, los temas de credibilidad son muy importantes, y por eso es que quisimos ya empezar a hacer este tipo de actividades. Otro punto que yo quería tocar, y que no se toca en ningún medio de comunicación, son todos los beneficios que va a tener este estadio. Desde la reactivación económica de la provincia, de los beneficios económicos para los alrededores, de todos los que vivimos, porque vivimos en esta provincia y cerca del estadio, va a ser un estadio sostenible, va a ser un estadio que va a generar empleo, va a mover la economía de todos los establecimientos, desde la señora de la pulpería aquí atrás, hasta las que tienen lugares de turista para atraer, para que vengan, estén en el estadio y luego vayan. ¿Cómo están o cómo lo han visualizado hacia la afición? ¿Cómo explicárselo a ellos? Bueno, yo creo que la afición lo tiene muy claro, y la prensa también, en su mayoría, cuando presentamos el proyecto a nuestros socios, que ha sido la asamblea más exitosa
por mucho tiempo fueron casi 750 personas las que llegaron, casi 800 personas las que llegaron a esa asamblea y que vieron los beneficios que va a tener la provincia. La provincia va a tener un estadio de acuerdo a lo que nos merecemos en Heredia como la cuna de la cultura y la educación de Costa Rica. Entonces, nosotros vamos a tener un estadio bonito, estamos haciendo las vueltas para que sea declarado de interés turístico, ¿verdad? Creo que eso es muy importante y estamos en el ICT haciendo todo en regla, con la municipalidad, todo en regla, como lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Y que lo que queremos es mostrar un verdadero producto, pero todo esto lo hacemos solo por una razón, por nuestra gente. Por la afición. Por nuestra gente, nada más hacemos esto, ¿verdad? Creo que bien lo dices, que hay un montón de situaciones y un montón de beneficios. Y estamos hablando de que alrededor del estadio hay 159 mil familias, a 1 kilómetro a la redonda, más o menos por ahí anda el dato, 159 mil familias, o sea, alrededor del estadio. Estamos hablando de que nosotros que nos gusta caminar en Heredia, sabemos que Mercedes, tenemos Barba, tenemos Santa Lucía, tenemos a Fátima, tenemos Cujuquí, San Francisco, Guararí, La Linterna, San Francisco. exactamente, o sea, estamos pegados, estamos inmagrados, Mauriciliadora, estamos pegados, ¿verdad? Y todos que se han ver impactados Y económicamente, todo eso va a tener un laboralmente. totalmente, totalmente, y nosotros estamos geográficamente súper ubicados, tenemos un estadio comercialmente hablando una muy buena posición y creo que eso hay que sacarle provecho. A ver, un tema también que rescatamos es: ¿qué tan complicado es construir un estadio, remodelar un estadio, endosar, adornar, embellecer un estadio en una circunstancia como la pandemia, como la crisis de los contenedores, crisis económica, desempleo, las marcas? Yo, bueno, mi parte que lo vivo, lo primero que se recorta son presupuestos de marketing, publicidad, patrocinios, ingresos. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso y qué experiencia le han dejado? No, es de valientes. Lo digo yo. ¿Cómo le digo a Don Orlando? Nosotros tenemos un HIH. ¿Ah? Porque ha sido una experiencia espectacular, pero única. O sea, va a ser única. Nunca Más que más se nunca va. más. Pero hemos separado. Hemos hecho algo muy bonito en el aspecto de separar la administración del club como tal. O sea, es que hay que ganar campeonatos sin Claro, hay estadio que seguir jugando. y remodelando un estadio, ¿verdad? Entonces, hemos buscado, hemos encontrado, como hace todo Fuerza Herediana y como es costumbre de Fuerza Herediana, con orden, porque donde hay orden está Dios. Entonces, hemos separado esas dos partes y gracias a todos ellos. A todos ellos que están acá con nosotros y a los que nos apoyan solo con vallitas y con una valla, dos vallas en el Publicidad estadio, digital, publicidad todo. digital, las marcas de los que nos apoyan en el uniforme, todo eso ha sido el éxito, del éxito que llevamos hasta ahora en la remodelación del estadio. Entonces, creo que eso nos ha dado la pauta y la tranquilidad para poder seguir haciéndole frente. ¿Verdad? Y antes uno trabajaba 12 horas, más o menos. Ahora uno anda 16 horas, por ahí 15 Un horas poquito más. al día y de lunes a domingo, ¿verdad? Hay una colaboración muy importante con todos nuestros vecinos, el Palacio de los Deportes, agradecerle a la Asociación del Palacio de los Deportes, ¿verdad? De la Junta Directiva del Palacio de los Deportes, al administrador, al gerente del Palacio de los Deportes, que son nuestros vecinos. Hemos tenido pues algunas cosillas ahí que dicen, nos han Como todo, imprevistos como todo, cualquier construcción pero viene. hemos tenido el apoyo de todos ellos. O sea, que realmente el estadio no lo está haciendo Fuerza Herediana ni la Asociación Club Esporeriano, lo estamos haciendo toda la comunidad y todos los que tenemos que estar metidos, porque yo veo cuando la gente pasa y se ve por una rendijita cómo va la cosa o le preguntan a uno, y la gente está pendiente de todo. El día que paramos, que fue lunes, martes y miércoles, me bajé del carro y me dice, hoy paramos, ¿verdad? Entonces, claro, como les expliqué el porqué, pero todos estamos empujando este estadio y todos lo vamos a hacer, vamos a hacer la remodelación de este estadio espectacular. Sí, es que es curioso porque mucha gente hablaba
de lo complicado que es el estadio, pero se nos olvida que el equipo en sí, que es el activo importante en cancha, tiene que seguirse trabajando y tiene que seguir activo y tiene que seguir ganando. Y la mente está en la construcción de un estadio y construir un equipo permanente en el tiempo. O sea, yo creo que no les hemos fallado, ¿verdad? Yo creo que no les hemos fallado y esperamos en Dios seguir dándoles la cara como lo hacemos siempre, ¿verdad? Y indudablemente, creo que esa combinación de funciones que tenemos acá es la que nos ha dado resultado haciendo de todo, porque todos hacemos nuestra parte. Don Aquil, don Orlando, lo tenemos loco en todas las comisiones habidas y por haber, pero él tiene que ver la parte deportiva y Juan Carlos la parte administrativa, ¿verdad? Y todos estamos poniendo de nuestro lado, de nuestra parte, más de lo que podamos, porque esto es un sueño hecho realidad que queremos culminar en los tiempos que tenemos fijados de acuerdo al cronograma de construcción. Rafael, voy a hacerte unas preguntas que directamente nos han pasado, unas rápidas para ir terminando. Aquí, bueno, un muchacho, Daniel González, un aficionado, nos dice que si van a venir rivales de peso para inaugurar el nuevo estadio del Club Sport Herediano. Sorpresa. Sorpresa. Ninguno pudo con él. Bueno, eso es una buena pista. Una vez terminado el estadio, ¿cuál es el objetivo principal del club en lo deportivo y en lo administrativo? ¿Algún proyecto a mediano o largo plazo después del estadio, claramente? Bueno, y tenemos que desintoxicarnos. Eso es una realidad. Después de que terminemos, pues tenemos que disfrutar, darnos un chance para disfrutar. Pero Fuerza Herediana sigue con proyectos, ¿verdad? Que sería, pronto estaremos inaugurando aquí a 500 metros la Casa Don Pedro, ¿verdad? Nuestra casa para todos nuestros jugadores de fuera del Valle Central, ¿verdad? Del GAM. Pronto lo estaremos haciendo y dentro de eso, a mediano plazo, estaríamos pensando ya en nuestro centro de alto rendimiento que lo queremos hacer de acuerdo a las necesidades de Costa Rica, ¿verdad? Y a lo que creemos que necesitamos, ¿verdad? Pero siempre con la idea de darle lo mejor al club, ¿verdad? Nosotros, hoy por hoy, de acuerdo al contrato de administración, Fuerza Herediana tendría 71 años más de administración. Bueno, ahorita tenemos 22, ¿verdad? Nos quedarían 22, más lo que había aprobado la asamblea en cuando presentamos el estadio, más los 30 años por llegar a 10 títulos en 8 años, ¿verdad? Internacional. Claro, tenemos revistas que queremos que pasen a recoger los aficionados. Hicimos 2.000 revistas, de las cuales nos quedan como 1.500, creo, por ahí, ¿verdad? Más todas las que se lleva Orlando, ¿verdad? Que no las va a devolver. Entonces, los 9 años dorados de Fuerza Herediana son gratuitas. También acá en las oficinas de Fuerza Herediana tenemos póster también que queremos hacerles, entregarles. Les íbamos a entregar en el estadio, pero ya sabemos que llegar hasta Guadalupe, jalar chunches, ya ahora, hasta ahora nos están dando un poquito de aire, ¿verdad? Entonces iba a empezar hasta abril ya, digamos, total, y ahora en marzo que vimos que anunciaron hoy que se libera un poco las restricciones, pero están aquí en las oficinas de Fuerza Herediana, costado sur del Estadio de la Rosa del Cordero. Entonces pueden pasar hoy, mañana, hasta agotar existencias, ¿verdad? Y es una por persona para que podamos hacer llegar esa información importante. Nosotros también hicimos un gran esfuerzo en el centenario, creo que muy poca gente o alguna gente lo sabe, pero nosotros invertimos cerca de $150,000 en una semana de celebraciones del Club Sport Herediano, gracias a la agencia UAM, a Juan Carlos Campos, que la agencia número uno en Costa Rica, ¿verdad? Sí, vamos a tener sorpresas con ellos. Hicimos un centenario como lo merecía el club, ¿verdad? Pero nada de eso tiene este precio. Nada de eso vale tanto como esto, ¿verdad? Como estos.
Sí. Entonces, creo que casi que terminamos ya nuestro año de celebración, ¿verdad? Ya prácticamente lo terminamos el año pasado, pero al 12 de junio pues ya cumpliríamos años nuevamente, ¿verdad? Entonces, decirle a la afición que seguimos pensando en grande y súper comprometidos, pero súper juiciosos, súper respetuosos y de acuerdo a nuestras posibilidades. Aquí nos siguen preguntando, es, tal vez es una pregunta de las más siempre 2023. Sí, cierto, Morando. Sí, señor. Ahí está el jefe también. Sí. Siempre 2023 el estadio. Hay muchas cosas muy buenas para el 2023, empezando que Fuerza Aérea cumpliría 10 años. Entonces podemos combinar cosas muy chivas con un estadio remodelado, ¿verdad? Entonces, Ahí lo ahí puedo voy, ahí voy, ahí decir. voy. A ver, el tiempo nos está ganando, pero ya también sacamos a la venta las entradas para el partido del sábado, un precio especial de 3.000 colones. Igual, todos los que vengan a retirar su revista, su afiche, recuerden que tienen que venir con mascarilla. También, sí, claro, y también avisarles que vamos a tener una ventanilla de servicio al cliente Ah, en el en estadio. el Estadio Collella Fonseca, ¿verdad? Donde pueden hacerse presentes, donde va a estar la empresa que nos genera los QRs, ¿verdad? Manteniendo siempre todo el tema de protocolo, pero ahí va a haber una ventanilla de servicio al cliente para todas las personas que no logren comprar su entrada por Special Ticket. Súper bien. Yo nada más quería también agregarle a todos los, hablando de las economías de la provincia, que estamos desarrollando unas estrategias para los restaurantes, Sí. para que sean parte de esto, para que vengan y estén con nosotros, aparezcan aquí con nosotros, generar alianzas comerciales con Sí, ellos. tenemos paquetes de redes sociales, buenos precios, ¿verdad? Saben que nosotros aquí hacemos de todo, vendemos y entonces vamos a acercarnos a la comunidad en general, a todos esos restaurantes. Sabemos que Heredia es una provincia que tiene muchísima gastronomía y otras cosas más, Y otros pero de otros mercados. mercados también que vamos a llegar, ¿verdad? Porque el equipo es de todos, realmente el equipo es de la comunidad y así lo hemos hecho, los hemos hecho sentir. Y también decirle a nuestra afición que son la afición campeona y que si bien es cierto, nosotros en este momento no tenemos el rendimiento que merecemos como club, ¿verdad? Pero que nuestros jugadores necesitan su apoyo y nuestro entrenador también. Entonces, creo que sería un bonito gesto para nuestros jugadores que el próximo sábado, a como se los dije una vez aquí, dije, hey, entradas baratas y no llenábamos el estadio y me callaron la boca. Y tuvimos que cerrar las puertas porque ya no cabía la gente. Pero yo sé que no es fácil llegar hasta Guadalupe, pero bueno. Yo creo que el equipo campeón lo merece. Así que esperamos su apoyo el próximo sábado a las 8 de la noche. Y el miércoles. Pero primero salimos Miércoles, del sábado. primero el sábado, después podemos hablar del miércoles. Bueno, yo creo que abarcamos todos los temas, estadio, equipo, actualidad. Agradecerles a todos, vamos a estar abriendo nuevos canales, bueno, como ya vieron, activamos el YouTube, ahora tenemos el live, en Facebook, Instagram, vamos a tener ahora pronto en Twitch, ya tenemos el TikTok, vamos a tener programa de tele renovado a partir de la próxima semana, programa de radio que va a empezar el otro mes, así que sigan conectados, sigan, si nos dan like y nos compartan y nos vemos en una próxima edición. Nos vemos, estos se quedan aquí. Y por mucho tiempo.